Hoy vamos a constituir el grupo promotor para desarrollar la estrategia de captación de nómadas digitales en el extranjero, a nivel internacional, desde Cartagena. Cartagena lo tiene todo para atraer a esos turistas laborales, a esos nómadas digitales que están buscando el mejor lugar del mundo para vivir y para desarrollar su trabajo. Empezar a trabajar en esa línea que, que como digo, nos va a permitir pues, trabajar en todo un catálogo de servicios, de incentivos fiscales, de cómo mejorar los servicios que prestamos en Cartagena, los espacios de los que deben disponer, la vivienda de la que deben disponer, todos los conceptos sobre los que tenemos que, que trabajar para, para ya eh, ser... Eh, uno de los municipios que atraiga a esos turistas laborales o nómadas digitales. Sí, precisamente eh, uno de los principales incentivos fiscales que llevamos a las ordenanzas fiscales que queremos aprobar para el presupuesto de 2024 precisamente va para favorecer no solamente la creación de nuevas viviendas, sino también el poder llevar a cabo la restauración y la rehabilitación de espacios que nos va a permitir acoger a más plazas, eh, más viviendas para poder ofrecer. Y también queremos que haya incentivos para que esas personas que están buscando el mejor lugar del mundo para, para residir, puedan hacerlo. Y luego no nos engañemos, tenemos una parte muy importante de la comarca del campo de Cartagena, de la zona del litoral, donde sí que hay vivienda. ¿no? Lógicamente se trata, como decía la alcaldesa, de una iniciativa estratégica, no solo a nivel comarca, Cartagena es una comarca, sino también a nivel regional. Y la idea es que el proyecto que se plantea hoy aquí sea un proyecto piloto que permite, permita validar y mejorar todas las políticas que se pueden impulsar para atraer nómadas eh, digitales en distintos ámbitos, desde las deducciones, por ejemplo, en el IRPF, como ya anunció el presidente de la Comunidad Autónoma Fernando López Miras, o otro tipo de incentivos y ayuda que, por ejemplo, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, eh, se pueden articular para eh, subvencionar potenciales espacios de co-working. Eh, lo fundamental hoy es eh, aprovechar eh, todo el talento que hay en este grupo de trabajo para hacer el mejor diseño, comenzar a andar y con una buena campaña de comunicación que muy probablemente se encaje dentro de todo lo relativo a Invest eh, y Murcia, como decía, ir avanzando para posicionar. Eh, primero a Cartagena su comarca, en el espacio que pueda alcanzar a nivel internacional, y luego posteriormente en la región. Hay una gran actividad cultural, tenemos un rico patrimonio, tenemos, uno, tenemos cinco universidades, tenemos formación profesional, tenemos empresas muy potentes. Hay pisos, los pisos es verdad que hacen falta y todos somos conscientes, pero por eso y hago hincapié en lo que ha dicho el director del Info y la alcaldesa que es lo que ella siempre ha defendido, por eso estamos aquí, colaboración público-privada.